A dos. Muy buenos días, querido auditorio. Muy buenos días, mis caborqueños, toda la región, hasta la Y y todos los ejidos circunvecinos. Muy buenas noches, mis queridos chinos. Hoy, tempranito, a las 8 de la mañana, tomando café, pues con el representante del partido, un partido nuevo, redes sociales. Y estamos aquí, nada más ni nada menos, es el encargado del partido, el representante, Coordinador. coordinador. Pues él se va a presentar, es David, pero a ver, adelante, David. Buenos días, aquí nos invitaron a participar en este ejercicio democrático muy, muy importante, muy interesante. Yo siento que la participación ciudadana en este tipo de espacios, en los espacios políticos, debe ser más abierta, debe haber una democracia más participativa. Ahorita estamos nosotros con la responsabilidad de la coordinación del partido Redes Sociales Progresistas. La coordinación municipal recayó en mi persona. Y estamos coordinando la campaña de Temo, el Temo Galindo aquí en Caborca. Hemos tenido una plática muy interesante con el Temo. Pero de eso hablaremos ahorita. Te quisiera platicar quién es David Silva, Seguro, qué es échale. lo que hemos hecho. Pues yo soy una persona que viene de la costa. Yo viví en las Enchilayas, Sonora. No, Yo hice gracias. la primaria en la Y, parte en Enchilayas, parte en la Y. Hice la secundaria en la Y. Y pues conozco mucho, mucho el tema de la costa. Me tocó sufrir las inclemencias del tiempo en la costa. Me tocó trabajar en la costa, trabajar en la uva, en la paz, en el algodón, regando, usando el tractor. Entonces, pues eso te da una especie, un carácter de conocer la temática, conocer la problemática, lo que se vive en la costa, todo el tipo de vicisitudes que tiene que seguir la gente, ¿no? Y que tiene que sufrir la gente para conseguir lo que necesita. Me tocó jugar fútbol en la Liga de la Costa. Yo fui un buen futbolista, por decirlo de alguna manera, o un regular futbolista, ¿no? En la defensa. Una de las características principales que yo tenía era la anticipación. No era muy, muy ligero, muy querulón, pero anticipaba la jugada. Esa era una de las características que tenía. En fin, y ya después nos vinimos aquí a Caborca, en el 80 más o menos. Estuve en el colegio de bachilleres, 80, 84 más o menos. Estando en la, en, después del 84 entré a la universidad a estudiar la carrera de sociología. Tuve 3 semestres porque entré a trabajar a Telmex. Y ya trabajando en Telmex, pues me tocó también dirigir los destinos del sindicato por un par de años. Fui líder sindical. Y luego pues entramos a los juegos, ¿no? De ser ya, pues ser padre de familia, ser líder sindical, ser estudiante. Y pues tuve que dejar la universidad por ese tipo de compromisos. Volví a entrar a la universidad por ahí en 96, 97, estudié la carrera de administración de empresas. Igual, ¿no? Con los mismos detalles, pues padre de familia, estudiante, trabajador, líder sindical y bueno, pues tienes que tomar decisiones a veces. Llegué hasta el séptimo semestre de administración de empresas. Me fue muy bien, pero pues el tiempo también es importante dedicarlo también a la familia, ¿no? Y tuve que dejar la escuela por segunda vez. Por ahí en 2000, 2000, inicié la carrera de licenciado en Derecho. Porque tenía el objetivo, ¿no? Tenía que terminar una carrera. Duré 26 años para terminar una carrera, Pero la pero la terminaste. terminé. Es carrera, no a carrera. Y terminé la carrera de licenciado en Derecho. Me titulé con la tesis del fuero constitucional.
un tema que me gustó mucho, me ha gustado mucho el tema del fuero constitucional, que desde mi punto de vista y parte de la teoría fue, es este, pues que el fuero constitucional no debe ser un abuso como el que se usa, ¿no? El fuero constitucional es muy, la constitución es muy específica, pues, en que es el fuero y se abusa, siento, ¿no? Entonces, que afortunadamente ahora en este gobierno está retomando el punto y están reforzando esa parte constitucional. No sé, sí es muy bueno tener fuero para los legisladores, pero solo en cuanto se trata de su labor, ¿no? En su encargo constitucional, dice que es por lo que hablan y por lo que dicen y por lo que se hace en razón de su empleo, ¿no? De su encargo. Entonces, yo siento que hasta ahí debería llegar su inmunidad, ¿no? No tanto a nivel personal, ni tampoco es una cuestión que una vez que dejas de ser funcionario de esos niveles, pues tienes que seguir con el fuero, ¿no? Yo siento que son personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, esa fue la tesis, ¿no? Ya después, al finalizar casi mi carrera de laboral en Teléfonos de México, iniciamos una maestría con el Rojo, por cierto. Un maestro. Sí, tengo buenos recuerdos de la maestría, del examen, de todo ahí. Yo me la machuqué, pues soy el papá del Rojo, ¿no? Y estuvo muy, muy ad hoc. Entonces, pues ahí hicimos una maestría. Me falta nada más, como a muchos de esa generación, nos falta lo del examen de inglés, que bueno, por cuestiones ya administrativas no se ha dado, pero en fin, eso es lo que, así en términos generales. Me tocó el 2006 también iniciar temas aquí en Caborca, en la región, el tema del espárrago, la quema del espárrago, son temas que vimos y que, fíjate, sin ser un reportero, sin ser editor, pues hice cuatro videos, los pasaron en Televisa y bueno, yo siento que a raíz de eso se empezaron a tomar medidas para el control de la cama de la quema de la rama del espárrago. Después, por ahí el 2010, 2012, que se inició el grupo de los malnacidos, pues ya el tema se trató en otro nivel. Hicimos una conexión, hicimos una serie de escritos legales para darle formalidad al asunto y nos fuimos a la oficina de la Comisión para la Cooperación Ambiental en Canadá. Es una oficina de tratado de libre comercio relacionado con el cambio climático. Y se editó un libro que ese libro está en la biblioteca de la Universidad de Sonora Centro y en la Universidad de Sonora Norte, y es un libro digital. No, el tema de ese movimiento no era detener la producción de espárragos. Siento que eso es lo que debemos de apoyarnos, la producción de espárragos. Se deben de tomar otras medidas en ese sentido, como algunos productores ya lo han tomado, ¿no? Entonces, siento que se están haciendo las cosas diferentes y que podemos hacer las cosas más diferentes. Ahorita ya viene el tema de la Agenda 2030, donde se está hablando del desarrollo sostenible de las comunidades, de la sociedad. Y se hablan de temas muy importantes. Dentro del tema ese muy importante es el clima, ¿no? El clima, la sociedad y la economía, pero anteponiendo el clima. Entonces, ese tipo de asuntos hemos estado viendo. Con los malnacidos vimos el tema de los impuestos. Tomamos la caseta de trincheras en algunas ocasiones, estuvimos participando. Pues yo he sido más un activista que un ente político en la comunidad. Me ha gustado participar en eso. Te pudiera decir que en el tema político, yo fui el primero en Caborca que empezó a transmitir las sesiones de Cabildo en vivo. Por lo cual, bueno, pues en algunas ocasiones tuvieron que correrme o no permitir que pase. Eras el incómodo de la sala. Entonces, pues fueron ejercicios muy importantes. Yo siento que la sociedad, perdón, la sociedad debe involucrarse más en la política. Ahí se toman decisiones, se toman acuerdos. Se hacen negociaciones o concesiones que benefician o perjudican a la sociedad. Entonces, por eso siento que la sociedad debe de meterse más en ese tema, en el tema político. Tiene que participar en el tema político. Entonces, pues a raíz de ahí hubo algún interés por parte de la campaña de Andrés Manuel. Yo siempre dije que iba a apoyar la campaña de Andrés Manuel y me tocó en suerte apoyarlo en dos de sus participaciones. En la del 18 también tuvimos una buena participación al respecto.
de Manuel López Obrador, y bueno, se logró el objetivo que era llevarlo a la presidencia, y ahí está. Y este, y luego se me invitó a formar parte de esta administración, que está ahorita en curso, como, primero como atención ciudadana, después en planeación, que agarramos esta oficina de cero, hicimos algunos trabajos muy interesantes, que de eso se hablará, lo habrá la historia, ¿no? Creo que son temas que redundan en beneficio de la sociedad, ¿no? Y creo que hay algunas cuestiones muy importantes que se heredarán de esta administración, muy interesantes, que con mucho gusto las platicaríamos en el momento en que lo considere necesario, ¿no? Me dices, me gustó mucho cuando recordaste la plática, tu vivencia allá en Chilayas, en la costa. Mi padre, pues mi familia ya empezó trabajando. Pues eres gente de campo, eres gente chambeadora. Eso no cabe duda. El partido, ¿por qué ese partido? ¿Por qué entraste ahí? ¿Cómo entraste? ¿Qué te motivó? Pues mira, algo que se me olvidó decirte, también fui ferrocarrilero. También trabajé en el ferrocarril. Al rato vas a dejar a Magdalena en el camión y te vas a ir de paso. Como la vaquetona. Como así. Te comento, algo que hay que presumir. Mi padre salió en la película Viento Negro, una película que se ganó el Oso de Berlín. De los muchos ferrocarrileros que participaron, mi padre tuvo una participación ahí muy cortita, pero muy orgulloso de ver eso, ahí lo tengo en mi canal de YouTube por si lo quieres ver. No, seguro que sí. Yo participé en 15 segundos y cállate. Es lo más nice que puede verse en la pantalla grande. Entonces es un orgullo, la verdad. Y sobre todo viniendo de una película que ganó el Oso Berlín, que no es un reconocimiento cualquiera, ¿no? Es el Oscar de Alemania, ¿no? Así nomás. Este, y en fin, ¿por qué redes sociales progresistas? Mira, me invitaron al partido de redes sociales progresistas y me llamó la atención porque en la campaña con Andrés Manuel López Obrador, yo sabía que redes sociales progresistas estaba apoyando fuertemente a la promoción, y bueno, me pareció interesante participar. Y lo consideramos, lo analizamos, platicamos con mi familia, compañeros de trabajo, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? O sea, se puede dar, hay que hacer la lucha. Yo siempre he estado con que siempre había participado pidiendo, trabajando para otros partidos, y activamente con mis propios recursos. Nunca he solicitado pago por mi servicio en la cuestión política. Yo siempre, con mi dinero, con mis carros, con mi celular, con mi tiempo, bueno, el tiempo de mi familia, que es muy importante, y desde aquí un reconocimiento, ¿no?, a la familia, porque pues me han respetado y me han apoyado en eso, a regañadientes si tú quieres, pero me han respetado esa parte, y ahí seguimos, ¿por qué redes sociales progresistas? Por eso, porque me parece que es un partido nuevo, un partido diferente, y un partido que no importa al final de cuentas quiénes están arriba o quiénes están abajo. Siento que la persona que lo representa es lo y el proyecto, y el proyecto es Caborca. Redes sociales progresistas es Caborca. Me entregaron un partido nuevo, me dieron la oportunidad de formarlo, conformarlo, dirigirlo y administrarlo, por decirlo de alguna manera. Y no administrar recursos económicos, no, es administrar la forma en cómo vamos a dar a conocer el partido, cómo lo vamos a hacer crecer y cómo lo vamos a estabilizar para dejarlo bien posicionado aquí en Caborca, en la región, y ya después se verá en otros ámbitos, ¿no? Pero lo que nos corresponde ahorita es Caborca, la costa de Caborca, que es muy importante. David Silva, eres el representante del partido. Ya está registrado como candidato, me imagino. Ya tienes tu planilla hecha y derecha. Me gustaría que el público se enterara quiénes son tus propuestas. Ahorita es nada más, estás registrado, todavía no eres el oficial,
todavía no te dan la palomita. Así Como es. muchos dicen, no, es que yo ya soy el candidato. No, 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 no. Hay momentos, bájale, bájale, dos rayitas. Está registrada. Estoy registrado como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal. Estamos esperando la resolución del instituto. Y muy importante, fíjate que algo de lo que me gustó ahora en la conformación de la planilla, te quiero decir que muchos de los que nos están ayudando y los que se incluyeron en la planilla, no lo conocía, no lo conocía. Y creo que ese es un ejercicio muy interesante porque son gente trabajadora también, son gente que no vive de la política, son gente que tiene su forma de vivir muy, muy, muy específica. Y no tiene nada que ver, pero sin embargo, cuando se les habló el proyecto, me ha tocado platicar con la gente. Algo de lo que creo que nos funcionó en el ejercicio pasado, en la coordinación de la defensa del voto, es platicar con la gente. Ir a la gente y decirle, este es el proyecto, esto es lo que queremos. Y al final de cuentas, que te cuestionen, que te digan cómo le van a hacer, qué es lo que quieren hacer. Y así pasó ahorita en esta conformación de la planilla. En aquel tiempo me tocó platicar con arriba de 600 personas y nos fue muy bien. Ahora me tocó platicar solo con 16 o 20 personas. Entonces, y igual me cuestionaron fuerte, ¿por qué el partido lo mismo? Y fíjate que son nuevos, no, no, nadie los conoce. Bueno, pues para eso estamos, para que se conozca el partido, que se conozcan las intenciones y que se conozca a la gente que quiere participar. En la sindicatura, registrada como aspirante a la sindicatura, está la licenciada Gloria Ida Rayales Salcido. Su suplente es Gloria Ida es abogada, Abogada conocida aquí en litigante. Coincidimos en alguna ocasión en la escuela, porque como te digo, yo tuve 26 años en la escuela. Pues coincidí con mucha gente, ¿no? Muchos de los que fueron mis compañeros la primera vez fueron mis maestros en la la tercera vez. carrera, en la segunda carrera. Entonces, muy, 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 muy suave. Y bueno, Gloria Ida es litigante, coincidimos alguna vez. Está esta Brenda Fimbres Salazar como suplente. En la regiduría está Magdalena Báez Ortiz, del Desemboque, una mujer muy activa, muy, muy reconocida que de la costa, que, bueno, muy trabajadora, por cierto. Y su suplente está, en la suplencia está Ana Silvia Robles Talamante del Coyote. Una mujer muy activa también, trabajadora. Trabajadora como toda la gente de la costa que tiene que trabajar sábados y domingos. Entonces, No descansa. y otra que nos está ayudando y que créeme que al momento de que se le hace la invitación, pues se emocionan, pues quieren participar, la gente quiere hacer otras Las tomas cosas. en cuenta. Sí, y es Damaris Lagunas, Damaris Lagunas, y en la suplencia está Sofía Núñez Valdovinos, una ama de casa. Damaris es abogada, trabaja ahorita en una casa de empeño, ha litigado también en su tiempo. Está Anabel Gutiérrez, es una ejecutora fiscal, por decirlo, del Seguro Social, trabaja en el Seguro Okay. Social. Su suplente, ahorita me voy a acordar, no lo No recuerdo pasa nada, bien, no, 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 sí, échale. porque igual como les digo, no lo conozco así, no los conocí a todos, ya en este momento el nombre se me va, ¿no? En los regidores está Martín Ricardo Martínez Méndez, un psicólogo, licenciado en psicología, maestro de la universidad, de UNIDEP, muy joven, muy activo, algo de lo que, como te comento, se emocionaron también, o sea, quieren participar, son gente que que le interesa Caborca, que le interesa Caborca. Su suplente, Martín Galindo Hernández, jubilado de Telmex. Segundo regidor es Manuel Alberto Carvajal Aguilar, un joven muy activo en redes sociales, en la sociedad, ¿no? Muy, muy altruista el chaval. Tampoco lo conocía, me dijeron, puede participar, le gusta echar, vamos a ver, vamos a platicar.
Me cuestionó, me preguntó por qué y quién le había dicho, etcétera, etcétera. Y bueno. Como todo chamaco rebelde, Sí. volvemos. Y su suplente, ¿no? Julio Robledo. Julio César Robledo es trabajador, técnico en telecomunicaciones, egresado del CONALEP. Está Felipe Hernández Redondo, taxista de Guaitec, y está su suplente Francisco Manuel de la Cruz, de la costa de Caborca, ¿no? Entonces, es un transportista, como te digo, todos son gente que trabaja, Son gente de Caborca. y sí, y fíjate, platicaba ayer en el desemboque. Yo les decía, hay tres gentes de la costa. No, somos cuatro. Porque yo también me crié en la costa, yo también soy de la costa, yo también salí de allá, yo me eduqué allá, jugué fútbol, soy Tienen de las raíces allá. y bueno, al final de cuentas nos tuvimos que venir a Caborca. Pero aquí estamos y estamos con muchas ganas de que este proyecto que se llama Caborca salga adelante y de la mejor manera. Así es, vámonos a unas preguntas que te tiene el auditorio o qué fue lo que pasó, qué está diciendo. Aquí las voy a. Está diciendo. Oscar, saludos David, suerte en tu nuevo proyecto. Buenos días, saludos Mónica Bonales. Y a ver, está muy lento ahí. Alma Bien. López Armenta, saludos. Daniel, saludos. Seguridad tiene para Caborca. ¿Qué plan de seguridad tienes? Bueno, mira, en el tema de seguridad, el tema de seguridad es un tema muy delicado, pero yo siento que se debe involucrar más, primero que nada, se debe tomar en cuenta la sociedad y se debe involucrar, no, yo no, nunca he estado de acuerdo que venga gente de fuera a coordinar la seguridad de Caborca. Yo siempre he pensado que la seguridad de Caborca debe quedar en manos de los caborquenses. Y se debe involucrar muy, 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 de una manera muy fuerte, tres entes públicos muy importantes. Aparte del secretario de Seguridad, debe estar muy involucrado el presidente municipal, debe estar muy involucrado el secretario y debe estar muy involucrado el contralor. Es muy importante esa parte. Y en el tema de seguridad pública, una propuesta que yo he hecho en mi activismo anterior es que las multas deben de estar de acuerdo a lo que establece el 21 constitucional. Así nomás. El 21 constitucional establece que se debe ser un día de tu ingreso. Y luego, las leyes reglamentarias, como son la ley de seguridad pública y la ley del bando de policía y buen gobierno, establece una serie de requisitos para que esa multa tenga sus efectos posteriores, hablando de la reincidencia primera, reincidencia segunda, reincidencia tercera, con una serie de sanciones que van aumentando. La primera multa debe ser de acuerdo al 21 constitucional, la siguiente de acuerdo a lo que establecen las diferentes leyes reglamentarias, y yo creo que ese es un punto que debemos atender, o que se debe atender con mucha fuerza, con mucha firmeza, con mucha determinación y con ganas de que tanto la ciudadanía como el marco jurídico quede bien establecido y bien, bien. Rodrigo Jesús Obel, saludo a mi estimado ingeniero Silva Bonales, éxito en su proyecto. Cruz Judí Ramírez, buen día. José Carlos Dávila, saludos a David, a Sanara, a Caborca con todo, así nomás. José Carlos, saludos, güero, saludo. Un saludo a mi amigo David Silva de parte de Germán Mendivil. Ese tiene. Y luego El que invite profe. a Ramón García Mange, pues luego, luego que se ponga. Aquí se indica de lujo. Si no más, Beatriz Bustamante. A Maricruz García, éxito David. Aquí se. Guadalupe Morales, bonito día, bonito día. Mucho éxito, te desea Beatriz. Silva, Silva, buenos días, saludos. Lilia Cuña. Buenos días, échale ganas, David, dice Ángel Landeros. Bueno, te están diciendo buenos días, fúmate un cigarro. No, no puedo fumar en público ahorita, cálmense. Me corre mi vieja. Buenos días, saludos, David, Araceli Altamirano, Olivia Castillo.
Oscar Hurtado, la gente de fuera que viene, ya lo contestaste. Éxito, Julisa Cruz, José Luis González, vamos con todo. Gonzalo Ochoa, salud. Saludos, Martín. ¿Qué piensas de la actual administración? No, pues eso ya son palabras, pues vienes de ahí, ¿no? Yo siento que esta administración va a dejar cosas muy interesantes. Va a dejar cosas muy interesantes. De los cuales, bueno, son documentos públicos, son cosas que se pueden hablar porque ya están. No es una, hay transparencia, no es totalmente, y me consta porque yo las pido y me las dan, ¿no? Así la, es. La, todo lo que yo solicito ante transparencia. Tardan, lo mochan, pero me lo dan. Mira, algo de lo que nos parece importante que va a dejar esta administración para la posteridad. Uh-huh. Es el hecho de que en el Comité de Planeación Municipal, quien conforma el Comité de Planeación Municipal antes de esta administración hacia atrás, era el presidente municipal y traía a su gente para armar el Comité de Planeación Municipal. Okay. En esta administración se modificó el reglamento y ahora es el propio COPLAN quien se autoconforman. O sea, al igual que el presidente municipal, que es el presidente de todos los comités que se forman en la administración, igual puede proponer, pero igual puede proponer cualquiera de los integrantes, pero quien decide quiénes entran a participar en eso es el comité, es por votos. Okay. O sea, no es una imposición, ya no es una imposición más, no es la voluntad de una persona la que determina quiénes son los participantes. Es muy importante lo que me estás diciendo, COPLAN. El COPLAN. Para que no lo conozca. El COPLAN es el ente, es un ente que tiene una muy especial participación en la conformación del Plan Municipal de Desarrollo, del presupuesto de ingresos, egresos, y obviamente de las cuestiones de la obra pública, ¿no? Entonces, ahí se determinan algunas, se tiene que, toda la obra pública, todos los egresos se tienen que autorizar. Bueno, la obra pública no se tiene que autorizar por parte del COPLAN. Y en eso pues participa la sociedad civil. Y algo de lo interesante de esto es que hoy quienes tienen voto en las sesiones del COPLAN es la sociedad civil y el presidente municipal. Los demás funcionarios que conformamos el COPLAN no, o que conforman el COPLAN no tienen voto. No tienen voz, pero no tienen voto. Entonces es parte de lo muy interesante que creo que va a dejar esta administración para la posteridad. Algo que salió de ahí del mismo COPLAN y que también lo va a dejar esta administración, y eso hay que reconocerlo, y es algo que es muy importante, es el director responsable de obra en la obra pública. No había director responsable de obra. En la obra pública no. Okay. Eso lo acaban de aprobar hace una semana, yo ya no estaba en la administración, ya se aprobó. Lo aprobó la sesión de Cabildo. ¿Y ese quién lo va a poner? Mira, el director responsable de obra. Es una persona física que está certificada, que está capacitada y que está colegiada, entre una serie de otras de requisitos, para hacer auditoría en tiempo real a la obra pública. Es decir, la obra pública tiene que pasar por un ente externo, tiene que supervisar un ente externo que le va a dar sus análisis, sus determinaciones, sus recomendaciones. No al director responsable de obra, al propio ayuntamiento en pleno, es decir, al presidente municipal, al secretario, al síndico y a todos los regidores. Por eso es importante el director responsable de obra, y eso yo creo que es algo que debe de reconocerse esta administración, lo que va a dejar para la posteridad, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante a mí es el hecho de que el director de obras públicas, el director de desarrollo urbano, se tenga que reunir, y eso quedó establecido en el reglamento recién aprobado, se tiene que reunir con los colegios de ingenieros, arquitectos, directores, responsables de obra y evaluadores, ¿no? Son cuatro colegios. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar ciertas determinaciones, se tienen que tomar ciertas decisiones, y en todo, desde la presidencia de la República hasta el último municipio, el más pequeño, se dice que se le debe dar participación a la sociedad civil, organizada, formal o informalmente.
Es decir, este reglamento le da oportunidad a la sociedad civil de seguir participando, de inmiscuirse en ese tipo de temas, de trabajar con la autoridad, de la mano con la autoridad. No es la autoridad la que tiene que decir todo, es la sociedad, y así lo establece la propia Agenda 2030, ¿no? Se tiene que involucrar más en la sociedad con el gobierno, con las administraciones. Y yo siento que un órgano de consulta de esa naturaleza, imagínate, cuatro colegios especialistas en temas urbanísticos, en temas de construcción, en temas de obra pública, civil, etcétera, pues no está de más. Ahora, la auditoría en tiempo real va a prevenir, como te decía yo hace rato, a mí me gusta siempre anticipar la cosa. Así nomás. Y si eso nos ayuda a anticipar una obra pública de mala calidad, pues yo creo que estamos del otro lado. No, no van a pasar los accidentes que han pasado, como lo del gimnasio, no va a pasar lo que se está cayendo allá en la, ¿cómo se llama? En la zona de tolerancia que se hunde, pasa el carro y se hunde la zanja ahí. No van a pasar muchos. Sí, mira. Van a calificar la obra más actualizada porque va a haber otro responsable. Pero te tengo una mala noticia, una buena noticia. Ya nos fuimos de largo, nos pasamos 4 minutos, pero no pasa nada. Aquí no pasa nada. Así nomás. ¿Algún teléfono para que te hable alguien? Yo, la mera verdad, yo me dicen David Silva, revolucionario, defensor de las causas, y lo que tú ordenes y mandes, siempre te he conocido, te he admirado, hemos tenido buena relación de toda la vida, y pues la mera verdad, espero que sigamos en contacto. La oficina, ¿dónde va a estar? ¿Dónde está ubicada? Si puedes, del partido, algún teléfono que te puedan hablar para que yo me quiero unir a tu proyecto, y pues adelante, aunque estés o no estés dentro de la campaña, si logras registrarte, pues qué bueno, y si no, pues de todos modos andas apoyando desde ahorita al candidato, al Temo Galindo, y vamos por San Emeterio, vamos por Almejas. Hay que eliminarlas, hay que quitar ese tipo de obstáculos para la producción y para el proceso industrial. Pues ya no deben de ser, porque se supone que es franja fronteriza. Así es. Entonces, quitaron Nogales, ¿por qué no van a quitar San Emeterio? Es la única aduana interior que tenemos. Que refuercen la línea fronteriza, no las aduanas interiores. Eso es algo que no debe pasar. Es otro tema, no quiero que me enfades, no quiero que enfades a la gente. ¿Por qué? Porque es media hora. Ya te pasaste 5 minutos. Aliviánate, David. Les doy mi teléfono es el 637-129-0885, y próximamente les doy a conocer la ubicación, y ahí seguimos trabajando. Pues muchas gracias, querido auditorio, ya lo ve, este es David Silva Bonales. Va a estar próximamente. Esperemos todas las preguntas que no cuestionó, que no platicó, como lo de la aduana tan importante, lo de la quema del espárrago, faltó mucho, y faltó quién quiere ser, quién cree que él es gobernador, y muchas más. Pero para la próxima, querido auditorio, que tengan muy buen inicio de semana, el más chingón de su vida. Dios me los bendiga y los veo mañana en punto de las 8 de la mañana, en el meeting con el Güero, y tenemos otro candidato. Así nomás. Ahí los veo mañana.